Vamos a conocer el increíble reino de los animales. Existen más de 1,5 millones de especies de animales distintos. Todos los animales somos seres vivos que nacemos, crecemos, respiramos y nos relacionamos con el medio ambiente en el que vivimos. Los animales se pueden diferenciar unos de otros de muchas maneras, como por ejemplo si nos fijamos en sus funciones vitales, que son la nutrición, la reproducción y la relación. Para poder realizar la función de nutrición, los animales se alimentan de otros seres vivos. Según su alimentación, los animales se dividen en tres grupos: los animales carnívoros, que se alimentan de otros animales, como los jaguares, las serpientes y las arañas; los animales herbívoros, que comen plantas, como por ejemplo los ratones, los caballos o los caracoles; y los animales omnívoros, que comen tanto animales como plantas, son animales omnívoros, los osos, los cerdos o las tortugas. ¿Sabes cuál es la reproducción de los animales? Cuando se reproducen, los animales tienen crías, que pueden nacer de huevos o del vientre de sus mamás. Los animales que nacen de huevos, como las mariposas, los patos o las ranas, se llaman ovíparos. Y los animales que nacen del vientre de sus madres son los animales vivíparos, como por ejemplo los monos, los delfines o los elefantes. También podemos clasificar a los animales teniendo en cuenta la estructura interna de sus cuerpos. Según esta característica, los animales pueden ser vertebrados o invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno, es decir, huesos, y su cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Y los animales invertebrados son los que no tienen huesos, como por ejemplo los gusanos o las abejas. Todos los animales invertebrados se clasifican en 6 grandes grupos: esponjas, medusas y corales, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Las esponjas son animales acuáticos y su cuerpo está lleno de poros. Las medusas y los corales viven en los mares y océanos. Los gusanos no tienen patas, por lo que tienen que arrastrarse por el suelo para poder desplazarse, y pueden ser tanto acuáticos como terrestres. Los caracoles y los pulpos pertenecen al grupo de los moluscos. En cambio, las estrellas y los erizos de mar pertenecen al grupo de los equinodermos. Y el último de los grupos de los invertebrados son los artrópodos, siendo el grupo más abundante de los animales del planeta. 8 de cada 10 animales que hay en el planeta Tierra son artrópodos. A este grupo enorme pertenecen los insectos, las arañas y los escorpiones, los crustáceos y los ciempiés. Dentro de los animales vertebrados existen 5 grandes grupos: los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles. Para no olvidarnos nunca de ellos, hicimos 5 marionetas, una por cada dedito de la mano, con cada uno de los grupos de los animales vertebrados. A través de este taller aprendimos lo importante que es conservar la vida de todos y cada uno de los animales, y también el medio ambiente donde habitan.